La conflagración comenzó pasadas las 9 de la mañana. Hasta el apartamento ubicado en la calle San Juan con la carrera 73, llegaron 32 integrantes del cuerpo de bomberos con 6 máquinas para controlar el incendio y 3 ambulancias. El resultado de la conflagración es un apartamento incinerado y otro afectado. 2 personas fueron atendidas en el sitio por inhalación de humo y una tercera por laceraciones con vidrios. Pues se pudo controlar afortunadamente el daño, hubo una pérdida total de uno de los apartamentos y se pudo controlar para que no se propagara en las otras viviendas. La primera hipótesis es que el incendio habría sido provocado por un cortocircuito. Sin embargo, las autoridades avanzan en las investigaciones. En cuanto al local comercial, las autoridades dicen que no se vio afectado. La misma brigada de emergencia de ese local pues actuó con prudencia y con rapidez y apagaron los breques, hicieron todo lo que tenían que hacer, cerraron el local y pues digamos que todo funcionó bien afortunadamente. Durante varias horas la movilidad en el sector se vio afectada debido a que hubo cierre parcial de la vía.